of Colombia. Yeah. Ambassador, you have the floor. Thank you. I don't know if it works. Yes. It's okay. Madam President, I have the privilege on behalf of the Troika of Rapporteurs, which comprises of Bahrain, Burkina Faso and Italy, to present the draft UPR Working Group report on Colombia, as contained in document A/HRC/WG6/3/L14. In presenting the report, I would like to take this opportunity to thank the head of the Colombian delegation, His Excellency Francisco Santos Calderón, Vice President of the Republic, as well as Ms. Hernandez, Vice Minister for Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs, as well as all the members of his delegation, for the seriousness and the exemplary engagement shown in participating in this review process. I would like to report on behalf of the Troika that we have unanimously welcomed the level of commitment of Colombia during the preparation of the review and during the drafting of the working group report, which is a signal of the importance that Colombia rightly attributes to this process. Also, it is to be underlined the high number of states that participated in the interactive dialogue and the amount of recommendations received, over 100. We believe that the draft report accurately reflects the spirit and results of the discussions which took place last week. Madam President, we have noted that Colombia has been open to suggestions and recommendations which have been put forward by different members of the working group. We hope that Colombia will be able to take positive encouragement from this UPR process and constructively apply all the recommendations which have gained its support. Colombia has submitted its views on the majority of the recommendations. The views, comments, and voluntary commitments provided by Colombia are to be found in accordance with the presidential statement of 9 April 2008 in an addendum to the report of the working group. This addendum will be circulated in the room after the adoption of the present draft report. I would like to call your attention to the fact that the addendum will be part of the outcome of the review, which will be adopted by the Human Rights Council at its next session in March. Last but not least, we would like to thank the Secretariat for its fast, professional and effective work in preparing the draft report and assisting the Troika. I would also like to point out that there is a very minor amendment on one of the recommendations, paragraph 87, page 24, recommendation number 7 introduced by Brazil, which should read as follows, and I quote, "Continue efforts to combat impunity and human rights violation and achieve the voluntary human rights goals approved by the Council in its resolution," and we should add 9/12, Brazil. Allow me to conclude, Madam President, by inviting all the distinguished members of the working group to give due consideration to the draft report before us today with a view to adopting it. Thank you, Madam President. I thank the distinguished Ambassador of Italy for his excellent presentation, and I wish to commend the very fine work of the members of the Troika. Before I give the floor to the distinguished Vice Minister of Multilateral Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of Colombia, I would like to recall that all delegations have 2 weeks to make editorial changes related to their own statements in the summary section of the report. Any comments on the recommendation section, however, need to be made from the floor. Are there any comments? I see none. Your Excellency, you now have the floor for any final remarks you may wish to make. You have the floor, Your Excellency. Señora Presidenta, distinguidos miembros de la Troika, señores delegados, señoras y señores, el Estado colombiano desea agradecer una vez más la oportunidad que le ha brindado el Consejo de Derechos Humanos de llevar a cabo este ejercicio de examen que ha tenido un inmenso valor para las instituciones de mi país al fortalecer su capacidad de coordinación
y al contribuir en la identificación de desafíos y prioridades. Colombia agradece también las observaciones de los países que intervinieron acerca de los esfuerzos que se adelantan con el propósito de lograr una vigencia plena de los derechos humanos y los resultados obtenidos en los últimos años. Recibimos estos reconocimientos y comentarios en nombre de todas las instituciones del Estado, de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales comprometidas con los derechos de todos mis compatriotas. Nuestro compromiso con los derechos humanos de todos los habitantes en el territorio, con el ejercicio del examen periódico universal y con la comunidad de países que ha venido participando en la nueva institucionalidad de los derechos humanos, nos ha llevado a asumir 69 compromisos de manera voluntaria y la gran mayoría de las recomendaciones formuladas por los 43 países que intervinieron en la sesión del Grupo de Trabajo del pasado 10 de diciembre. El adendum que circulará la Secretaría del Grupo de Trabajo en contados minutos refleja las reflexiones del Estado colombiano sobre aquellas recomendaciones que fueron aceptadas y aquellas que no pudieron serlo. Sobre aquellas recomendaciones referidas a la discusión del proyecto de ley de víctimas que actualmente cursa en el Congreso de la República, proceso que surte de acuerdo con nuestras disposiciones constitucionales, se ha incluido una referencia en el documento de reporte. Los países miembros y observadores del Consejo pueden tener la certeza de que emplearemos todos los esfuerzos necesarios para llevar estas recomendaciones a la realidad y la convicción de que serán estudiadas con todo el rigor y la seriedad por las instituciones concernidas. Sobre aquellas recomendaciones que no hemos asumido en este reporte, manifestamos con toda honestidad que existen razones fundadas y expresamos asimismo la certeza de que existen mecanismos, políticas y medidas concretas en plena operación destinadas a atender las preocupaciones expresadas. Esperamos que este ejercicio sirva para constatar los inmensos cambios que se han presentado en Colombia en materia de derechos humanos, para verificar el compromiso y los esfuerzos de nuestras instituciones para cumplir con sus obligaciones que se derivan de los instrumentos internacionales y del ordenamiento interno, pero más allá de eso, de su convicción democrática y ética. Los derechos humanos ocupan un lugar central de la agenda nacional de mi país y la unión de esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil van encaminados en esa dirección. La compleja realidad colombiana plantea enormes desafíos para nuestra democracia. La amenaza de los violentos contra la sociedad, contra sus derechos y contra sus instituciones es financiada con el dinero del narcotráfico. Sin embargo, no hay que perder de vista que esa amenaza se está enfrentando con decisión a través del fortalecimiento del Estado de Derecho. Ello ha permitido que quienes persisten en la violencia no cuenten con ningún respaldo ciudadano. Ello también ha significado no renunciar a las posibilidades de un acuerdo de paz con la claridad de que el respeto a los derechos de las víctimas es la garantía y la condición para un proceso de paz sostenible. En un ánimo propositivo y con el mayor respeto, quisiéramos compartir algunas consideraciones que son el producto de nuestra experiencia. El examen periódico universal es el mejor instrumento para desarrollar las obligaciones estatales de respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Es deseable que el ejercicio cuente con mayor cantidad de tiempo para su realización. Es recomendable, por último, contar con información amplia, completa y objetiva como base para las valoraciones sobre los países que son objeto de examen. Ello evitará incurrir en imprecisiones o en valoraciones derivadas de datos insuficientes o no confirmados. El Estado colombiano reitera su compromiso con las conclusiones de este examen, con la realización de los esfuerzos necesarios para lograr la plena vigencia de los derechos humanos para todos sin distinción, con los objetivos de desarrollo del milenio
y con las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el desarrollo de los diferentes mecanismos convencionales y extraconvencionales. Para hacer efectivo este compromiso, continuaremos trabajando con energía en el fortalecimiento de las instituciones, en el fomento de una cultura de los derechos humanos y en el combate de la pobreza y de todas las formas de discriminación. Para acompañarnos en ese propósito, contamos con los países amantes de la paz, la tolerancia, la convivencia y el respeto a los derechos humanos. Y quisiéramos contar con una activa y constructiva participación de la sociedad civil y de sus organizaciones en Colombia. La construcción del Plan Nacional de Acción, la realización de los compromisos aquí adquiridos y la consolidación de una Colombia con derechos para todos y todas es una inmensa oportunidad para hacer realidad el sueño de quienes confían en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos desarrollados a su amparo rijan la vida de la humanidad. Muchas gracias. I thank the distinguished Vice Minister for her statement. I now propose that the working group adopt the draft report of the Universal Periodic Review of Colombia. So adopted. As you all know, editorial changes should be transmitted to the Troika through the Secretariat at the usual address. I thank once again Her Excellency and the distinguished members of the Colombian delegation. We will now suspend the meeting while I thank the delegation of Colombia, and then we shall resume the meeting at 4 o'clock for the adoption of the draft report of Uzbekistan.